¿Y ahora qué hacemos? Y decía el romano, pues va... no, porque ya ganó. Vaya a tener que hacer lo mismo que hacemos nosotros. Y dice, ¿qué? ¿El tonto? Que no, el tonto no. Tenéis que coger las costumbres romanas. Eso se llama la romanización. ¿Y eso cómo? Oye, ¿cómo se llamaba eso? La romanización. La romanización. ¿Qué es la romanización? Pues mirad. Uy, qué bien lo ha dicho eso. La progresiva. Escuchad, eso es una tontería. Los romanos llegaban, conquistaban, y lo que hacían, les decían a la gente, a ver, ¿quién quiere estar con nosotros? Y decían algunos, yo, y otros decían, ¡yo no! Vale, a ese, cógele como esclavo. Y tenían esclavos. Y esos esclavos hacían todo el trabajo malo. Picar, labrar, hacer las casas, limpiar. Eran esclavos. Y lo peor es que se podían vender unos a otros, se lo encambiaban como cromo. Hola, ¿qué tal? Hoy tengo un esclavo de ojos azules. ¡Ay, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo! ¡Ay, te lo cambio por uno de ojos verdes! ¡Venga, vale! ¡Bum! Te lo cambiaban. Eran como si fuesen cromos, igual, igual. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Esos esclavos tenían dos oportunidades para dejar de serlo. Bueno, tres. Primero, que su amo fuese tan bueno que les dejase libres, cosa que iba a ser muy difícil. Otra, bueno, pues podían llegar a ser gladiadores. Ay, se me da la vuelta a la oreja. ¿Dónde iban a gladiar? Mira. Al circo romano. Y peleaban contra los... Ey, perdona, cariño. Lo siento. Pobrecito. Si se hacían famosos y ganaban, les daban un papel como que eran hombres libres. Si no, pues morían. Le daban otro papel como que le iban a enterrar. O sea, los enterraban vivos. Le daban papeles. No, estaba un poco muerto. Cuando lo enterraba, estaba muerto. O enterraban el brazo que dejaba el tigre, nada más. ¿De quién es esto? No sé, espéralo por ahí. Bueno, escuchadme. Podían ser libres de esa forma, ¿vale? ¿Vale? Luego también había otra forma de libertad cuando en la sociedad de romana estaban, lo que hemos dicho, los esclavos, pero había un nivel superior, que eran los plebeyos. No es que fuesen guapos, lo de plebeyos, no. Era la gente que no era esclava, cuidado. Gente que tenía que currar también mucho, lo pasaban muy malamente, pero... no eran esclavos, no pertenecían a nadie. Eran hombres libres. Estaban los plebeyos. ¿Qué pasaba con los plebeyos? Bueno, los plebeyos tenían una cosa. Los romanos no dejaban nunca que los esclavos no querían que fuesen plebeyos y no querían que los plebeyos pudieran subir un escalón más, hacerse rico y ser lo que llamaban ellos... patricio, como el de Bob Esponja. Los romanos eran, los esclavos tenían que ser siempre esclavos. Tú cállate, esclavo. Los plebeyos, ahí estaban, pero no contaban nada. Y los patricios eran los que ya tenían dinero, pero claro, a veces, y solo algunas veces, generalmente... Aquel gladiador que luchaba muchas batallas y ganaba siempre, tanto el César como el gobernador le podían conceder el honor de hombre libre y si era muy querido por el pueblo, alguno podría llegar a ser patricio. Patricio no es un amigo, patricios eran los que tenían dinerito. Mira, los patricios vivían en Roma, muchos de ellos, claro, pero como Roma era tan grande, por ejemplo, aquí en España llegaron los romanos. Hola, buenas, somos los romanos, vale. Nos hemos conquistado ya. Es que no veo la tele. ¿Vale? Y empezaron a hacer aquí también un montón de cosas, por ejemplo, una cosa que hacían para llevar el agua de un sitio a un pueblo. Por ejemplo, el de Segovia, hacían acueductos para llevar el agua, solamente para eso. ¿Y a qué estás? ¿Por qué estás trabajando? Porque vamos a llevar el agua. Pues si se va a secar, ¿cuánto tiempo? Es un montón. Acueducto. ¿Qué más hacían?
anfiteatro. Porque una de las cosas que hacían mucho era teatro, como yo. Hacían mucho teatro para divertir a la gente. ¿Y a quién divertían? A los patricios. ¿Y quién hacía el teatro? Los plebeyos. ¿Vale? Pero luego había un nivel superior. Un nivel superior a los patricios, que eran los senadores. Esos que iban con túnica puestas así por encima, ¿sabes? Y serán los que se iban allí al Senado a decir: ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una ley en la que diga que se tiene que ir por la calzada romana. Y saltaba el otro: ¿y eso qué es lo que es? ¡Ey, calla, es verdad! No te explica lo que es una calzada romana. Pues mira, yo tengo un montón de esclavos. ¡Ay, no me digas! ¿De qué color tienen los ojos? ¡Cállate ya! Por favor, tengo un montón de esclavos y lo que vamos a hacer va a ser, en vez de movernos por el barro, vamos con nuestras cuadrigas y nuestros caballos y nos vamos a ensuciar los pies. ¿Por qué no hacemos carretera? ¿Y eso qué es? Pues una calzada. ¿Y eso qué es? ¡Cállate, tonto! Déjame explicártelo, ¿no? Una calzada, pues mira, cogemos, limpiamos el suelo, lo ponemos tierra, luego le echamos piedrecica, y luego le echamos otra vez tierra, y luego otra piedrecica, otra vez tierra, y le ponemos unas piedras así, que vayan cuadradas todas. ¿Cuánto se tarda? ¿Y eso para qué? Ay, por favor. Pues porque si llueve, el agua se filtra. A ver, ¿cómo se filtra el agua? El agua se filtra. ¿Cómo se filtra el agua? El agua se filtra. ¿Cómo se filtra el agua? Os teníais que ver qué pinta tenía haciendo el filtro al agua, ¿eh? Increíble. Se filtraba el agua, no se hacían charcos, con lo cual iban ellos con sus carruajes, pum, el ejército iba, pum. Y claro, el ejército iba, como esto era de metal, sonaba, clau, 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 clau. Y eso imponía, pero es que las calzadas romanas iban desde Roma hacían las calzadas y llegaban aquí a España. Y a todos los lugares donde estaban ellos, cuidado. Claro, todos los caminos llevan a Roma, menos si quieres ir al Carrefour, que no tiene más, pues olvídate, no me falla. ¿Vale? Todos los caminos llegaban a Roma. ¿Por qué? Porque todas las calzadas